Fallece agente de la DGCET tras ser baleado por patrulla del DICRIM. En Santiago, un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, perdió la vida este miércoles luego de que fuera baleado por una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones DICRIM en Santiago. Se trata del raso John Carly Rodríguez Brioso, de 29 años de edad, quien recibió 3 disparos supuestamente al salir de una gallera en Vanegas de Villa González. El cuerpo sin vida fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para practicarle una autopsia para fines legales correspondientes. En ese orden, algunas versiones indican que en el vehículo en el que viajaba el agente junto a otros tripulantes no se encontró ningún tipo de arma de fuego. Fallecido agente de la DGCET supuestamente acompañaba a un reconocido narcotraficante. Este miércoles, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que el agente de esa institución ha adscrito a la Dirección de Transporte y Seguridad Terrestre, DGCET, acompañaba en el momento en que fue herido a un narcotraficante muy conocido. De acuerdo al comunicado de prensa emitido, el raso Alberto de la Rosa de la Cruz, de 21 años de edad, estaba acompañando al reconocido narcotraficante John Carlos Rodríguez Brioso, de 29 años, detenido, y de otros 2 individuos ya identificados que lograron escapar. Según los informes preliminares, el raso de la Policía Nacional, en el momento de ocurrir el hecho, se encontraba en la calle Villa del Yaque del sector San Pablo del municipio Villa González, en Santiago. Actualmente, la Inspectoría General y de la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, juntamente con el director regional Cibao Central, general Ernesto Rodríguez García, y la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de la provincia, se encuentran realizando una investigación del homicidio. Algo tan extraño como este joven increíble, según las versiones policiales, se pululaba con un narco. Pero lo que aún no se ha dicho es si este hombre era una amenaza o le tiró a la policía, porque según se ve, no habían armas de fuego. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music. Y el mío personal, @AdanLester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music Mundial, el canal con las noticias más actualizadas. Music Mundial. Actualízate.